tal? Bienvenidos. Aquí comenzamos un nuevo Instalaciones con Expertos. En la jornada de hoy estamos con el ingeniero Marcelo Hugo Remolina, con Joaquín Federico Morandi, y estamos con el gerente de ventas de Triangular, el señor Daniel Pedrat. Bien, un aplauso. Vamos a dar. Ahí tenemos tribuna. Sí, tenemos tribuna, así que bueno. Estar acostumbrado porque es hincha de Racing, así que estar acostumbrado a la tribuna, a la gente, así que bueno, bienvenidos a Neuquén y bienvenido a Instalaciones con Expertos. Daniel ya tiene la guitarra. Sí, preparada. Sí, no sé por qué. No empecemos a estigmatizar antes de tiempo. No, el ukelele, algo más moderno. Sí. Vamos a ver entonces que, bueno. ¿Cómo salió? Yo lo voy a presentar, porque yo presento siempre a todos los invitados. Daniel Pedrat es una especie para mí de psicólogo, técnico, vendedor, que es como que él está siempre dispuesto a poner la oreja y a resolver el problema. Primero escucha y después resuelve. Sí, es el como el Palermo del gol, no, es el optimista de la calefacción. Bueno. No. Tenemos, nos falta el 5 y tenemos toda la... Sí, no sé, ponés en la tribuna, ¿puede ser que sea el optimista de la calefacción? Sí. Es el optimista de la calefacción. O sea que integra el equipo con el mariscal del boiler, sí, el optimista de la calefacción, claro. Tenemos varios, después tenemos otros que... No tenemos mucho apodo porque... Claro, tal cual. Bueno, Daniel, ¿cómo andás? Gracias por sentarte a nuestro sillón de expertos. ¿Por qué sos un experto? ¿Hace cuánto laburás en esto? Bueno, primero, antes que nada, gracias a ustedes por el convite. La verdad que es un placer encontrarnos. Hace un montón que no venía a Neuquén. Así que bueno, estoy muy contento. ¿Por qué soy un experto? No lo sé. No sé si soy un experto. ¿Cuánto hace que trabajo en esto, en calefacción? Exactamente desde el año 94. ¿Más de 10.000 horas se puede decir que has trabajado? No sé si he trabajado, más de 10.000 horas he estado en la calefacción. Sos un experto. Estoy bien. Digamos, sí. Arrancamos en el año 94, trabajaba en Siemens, en la parte de servicios públicos, alumbrado público y señalización. Reestructura en la empresa, esa famosa ola reestructuradora de los 90. Sí, cuando empezaban, te contrataban esas consultorías, Andersen y todas esas cosas que te decían tenés que tener menos empleados, la eficiencia, bueno, caí en la volteada de que no era necesario, a pesar de que todo el trabajo que hacía, y bueno, con 6-7 meses de recién casado quedé en la calle, y bueno... ¿Ya eras padre ahí? No, padre no, me tomé mi tiempo, o sea, de ser padre, así que bueno, buscando trabajo, gente del club, yo jugué gran parte de mi vida, estoy ligado al rugby, o sea, jugué rugby, ahora entreno, colaboro con mi club, bueno, uno de mis entrenadores, de mis mejores entrenadores favoritos, bueno, una gran persona, Adolfo Peseche, había incursionado en lo que era el PEX, en el polietileno reticulado, en importar el polietileno reticulado desde España, la marca Wirsbo, o Wirsbo como lo conocen algunos. Sí. Así que bueno, él ya había conformado una empresa, yo estaba realmente buscando trabajo, porque más allá de que no tenía hijos, vivíamos del sustento de mi esposa, que es docente, así que multimillonarios a la fuerza. Y bueno, uno de los que también, un amigo que jugaba, jugábamos juntos, Daniel Lurati, todos tenemos apodos en el rugby. Aprovechá a nombrarlos porque esto lo van a escuchar. No voy a dar el apodo, pero sí el nombre, que sí estaba trabajando en la empresa llamada Argenpex, vio mi condición de semi-indigente y me convocó a ser vendedor. O sea, de la nada, yo, la verdad que técnico, soy curioso por naturaleza, curioso sí, pero de técnica no sabía nada. Y bueno, ahí empecé tímidamente a meterme en el mundo de lo que eran cañerías, accesorios, todo eso. No sabía nada de calefacción, no sabía lo que era un raccord, me costaba acordarme de las cosas, o sea, me cuesta todavía, pero bueno, ahora un poco menos. Y sí, Así que bueno, ahí empezó, fueron mis inicios, en la venta. O sea, yo no sabía qué vendía, pero sí empecé a vender. Eso, digamos, fue el puntapié inicial. ¿Y a quiénes les vendías en ese momento, digamos? ¿Comercio, distribuidores, instaladores? No, era... En realidad, la calefacción recién hace unos 10 años es como que se masificó el tema de climatización. Calefacción por agua, llamémoslo, dio un paso muy grande. Como decía mi camarada, el anterior entrevistado en la otra de hace tiempo atrás, al principio era muy artesanal, era venta puntual, o sea, no importa quién que sea, un edificio o una casa, se vendía directamente. Y ahí la aplicación eran radiadores, me imagino. No, era piso radiante, era caño PEX para piso radiante. Sí venía para radiadores, con el PEX con barrera de oxígeno, el EVOH. Pero el fuerte de esa empresa, que se llamaba Argenpex, sí era lo del caño para piso radiante. Vos por eso siempre me decís que si de algo sabés un poco es de PEX. Sé un poco de PEX, pero bueno, insisto, más allá de... Podría no saber nada, pero sí sé un poco porque me interesan, de curioso, me gustaron... Me metí en el proceso para ver cómo se fabrica el PEX, los tipos de PEX. Estuve en fábricas de PEX, acá y afuera, así que sí, algo de PEX conozco. Bien. Ahora después, cuando empecemos a hablar, ahora que siga con su trayectoria, pero vamos a hablar un poquito de PEX porque no muchos saben lo que es un PEXA, un PEXB, un PEXC y un PERT, digamos. Y el primero que a mí me explicó qué era cada cosa fue el señor, hace bastantes años. Dijo, mira, vamos a hablar con propiedad, sentate acá. Y él me explicó todo. Todos los tipos de PEX, el método del silano, del no sé qué. Bueno, ahora va a estar interesante. Y después de ahí, ¿cómo fue? No, ¿Cómo seguiste? Después, en realidad era una empresa muy chica, muy voluntariosa, pero evidentemente con un producto que paralelamente aparece una firma que se llama PEXGOL, y un caño que también era... El mismo, digamos, muy parecido, era PEXA, los dos, también un poder más agresiva, con más espalda financiera, más penetración, con mucho más llegada a los constructores en ese momento. Y bueno, en un momento, vaya a saber por qué, se termina el contrato, la licencia, los suecos le sacan la licencia a Argenpex de venta. Y nos encontramos, bueno, en la calle, otra vez en la calle, básicamente, pero con un arquitecto que se llama Sergio Geisnek, que vive en San Martín de los Andes, con Daniel Lurati, y bueno, y quien habla, nos encontramos otra vez en la calle, porque los socios de la empresa, bueno, Adolfo trabajaba en actividad privada, otro de los socios que era un odontólogo que vivía en Barcelona, y el otro socio... Como que tienen todo resuelto. O sea, la resuelta y nosotros, bueno, empezamos a hacer instalaciones. Ah, bien. Empezamos a hacer instalaciones. Así que de la noche a la mañana me encontré no solo vendiendo, sino también... Con la cajita de herramientas. Con la cajita de herramientas, haciendo obras de piso radiante. O sea, íbamos a las obras y nos miraban como... Llegamos con unos rollos que parecían mangueras, las atábamos al piso, poníamos agua y nos íbamos en un día y la gente nos miraba como diciendo, ¿qué están haciendo? ¿Usabas la rodillera y...? No. No, en esa época teníamos dignidad. Ahora se pone la rodillera. Años 95-96. Bien, era la novedad. Era la novedad. Ver primero... ahí es un poco donde se empieza a masificar lo que era la climatización por agua. De cada 10 casas que se empiezan a masificar, nace el boom de los barrios cerrados. Entonces ya con otro tipo de construcción, otra calidad, hay dos empresas que son pioneras, una, bueno, Triangular, la número 1, que trae la primera caldera mural al mercado. Después la otra empresa pionera también, que no la voy a nombrar. Bueno, no la voy a nombrar, pero empieza con P y termina con EISA. Sí. Sí, vos no la nombraste. Pero no la nombré, que trajo el primer radiador de aluminio inyectado al mercado. Entonces, bueno, un poco el concepto de lo que es la construcción empieza a cambiar y se empieza a hablar no de calefacción y no de calor, sino se empieza a hablar de confort, se empieza a hablar en otros términos. Y bueno, y nosotros empezamos ahí como, no sé si pioneros, pero de los primeros que empezamos. Contame, en esas obras que empezaste a hacer, ¿cuál fue tu primer dolor de espalda después de haber hecho, no sé, 5 circuitos en un día? ¿Qué obra fue, si te acordás? Mira, la primera obra, hicimos muchas obras. La verdad que... Bueno, la primera es la que te deja el dolor de espalda. No es por presumir, pero en un momento perdí la cuenta y cuando pasé el 1.000.000 de metros de caño instalados por mis manos. Aunque parezca mentira, estas manos, acá, miren, Después hay gente que dirá, no agacho el lomo, bueno, esas cosas que le gusta, porque ensucian gratuitamente, pero perdimos la cuenta, si la verdad instalamos mucho, y es fácil, 1000 metros por casa, 100 casas te da el número rapidísimo, o sea que tampoco es tan... Igual es un número. Es un número, y más en esa época, pero mirá, la primera casa que hicimos... La verdad, si mal no recuerdo, fue una casa en Navarro, provincia de Buenos Aires. ¿Por Lobos, por ahí? Sí, por la laguna de Navarro. Sí, no es Lobos, sino es el oeste. Más el oeste, sí, sí, sí. Cerca de Marcos Paz, pasando bien. Marcos Paz. Creo que fue una de esas. Otra obra que hicimos también, habíamos hecho cerca de... Cardales, cuando Cardales no existía, o sea, como ahora es el boom, bueno, sí, sí, sí. Que se llamaba Colonias de Chacra del Río Luján. ¿Había gas natural ahí o era todo gas envasado? No, había gas natural, había gas natural. ¿Y caldera ahí? ¿Qué caldera comprabas? ¿Y a quién le comprabas? No, ¿a quién le comprabas el PEX y a quién le comprabas la caldera? No, el PEX comprábamos, el PEX lo comprábamos en Equitécnica, al principio, cuando dejamos de tener Wirsbo. La verdad que, bueno, tenía buen precio, tenía un producto piola. En realidad ahí habíamos cambiado el PEXA al PEXB, porque Equitécnica traía PEXB. Pero bueno, comprábamos ese caño, a veces comprábamos PEXGOL, depende de qué la disponibilidad, tampoco no era tan masivo como ahora. Bueno, explicar a la gente qué es PEXA y qué es PEXB. ¿Ahora o después de mi anécdota? Ahora, en este momento. En realidad... dentro de lo que es la normativa de fabricación, bueno, acá como ahora van a escuchar 1000 veces, no hay normativa de nada, o sea, pero homologan normas internacionales, y dentro de lo que es la norma de PEX, bueno, está la DIN, que es la alemana, la ENOR española, bueno, la UNE. Entonces te dice que el PEX puede tener, se denomina con letras, de acuerdo al método de fabricación que tiene cada uno de sus tipos, se le pone una letra A, B, C, y se lo puede nombrar hasta la J, no sé, no me acuerdo. Pero bueno, en ese momento vos tenías el PEXA, que es el método, es más caro, porque es el método del peróxido. Me acuerdo que en la fábrica en Suiza, que estaba de Wirsbo, en Västerås, no te dejaban ver cómo hacían la mezcla, por ejemplo. Un detalle. Mirá vos. Pero bueno, como un secreto, ¿viste? El profesor Lokovic de los locos, de los autos locos, mezclaba acá plástico. Sí. Tuve todo el ensayo, puff. Tuve todo el pollo, puff. Y, sí, sí, pero sí. Bueno, pero era, bueno, el método, el PEXA es peróxido, es el único PEX que sale 100% reticulado de la extrusora. Bien. Porque se mezcla el polietileno con el peróxido y ya sale directamente constituido el caño. Después está el método B, que es método de Cirano, que es el más extendido. En realidad, viene ya la materia prima, viene el mismo grano de PEX, o sea, un grano pellet se le dice, depende. Bueno, cada pelotita de PEX ya viene inoculada con un gas que es el Cirano. Cuando se lo fabrica, provoca cierta reacción, pero se termina de reticular cuando pasa por la batea de agua, y con el tiempo, cuando ya se hace la obra y se carga el circuito, la misma agua de la obra caliente, la misma agua que circula, que empieza a calentar la casa, termina de reticular el caño. O sea que el caño PEXB No sé, no te puedo dar un porcentaje porque te diría... De manual. Parecería un bonadeo, ¿viste? Cuando tira el Boca de 63, dale. Pero ponele un 30-35% debe salir reticulado de la extrusora, un 50% cuando pasa por la batea y el 100% lo tenés en el transcurso del primer invierno que usaste la calefacción. Bien. Más o menos. Y después estaba el C, que era un caño que también lo usamos, que no puedo acordar quién lo traía. Yo me acuerdo, bueno, no importa la empresa, porque tampoco, si no lo traía no lo voy a nombrar, pero era bombardeo electrónicamente, era por bombardeo de electrones, y era un caño muy duro, era ya, el mismo bombardeo de electrones lo tornaba más amarillento, y no era, y como se lo metía como si fuese, no sé, en hornos para bombardearlo, y el bombardeo era de afuera hacia adentro. El interior, los metros que estaban en la parte interior del rollo no se terminaban de reticular. Ese cuando vos lo, digamos, se quebraba, era quebradizo, sí. Era muy duro. Igual el PEXB es un poquito más duro que el PEXA, sí. No tiene memoria, no tiene, se usa sí, manguitos. No, tiene memoria, pero es más duro, sí. Sí. Así que bueno, se usó poco acá en el país, el PEXE. Pero es más, hablando de al principio el caño del PEXB de Equitécnica, venían rollos hasta de 400 metros con agua adentro. O sea, vos imagínate el peso que eran 35 kilos, creo que pesa un caño de 400, más el agua. Eso de los primeros dolores. ¿Usabas carretel para tirar? En un momento nos sofisticamos. ¿Y cómo era el circuito? ¿Recinto con mallacima o ya había algo más? Mirá, acá siempre fue precinto y mallacima. En un momento nos mandaron de Suecia, creo que de Suecia o de España, nos habían mandado la precintadora, la grampadora, pero después no teníamos las grampas, claro. Era difícil. Iba muy rápido. Iba, más o menos. No, a ver, costo-beneficio, malla y telopor. Y precinto, ping. No, y ganas de hacer 5 o 6 circuitos por día. No, de hecho, sí, nosotros llegamos a colocar entre 2 y 1.200 metros de caño. ¿En el día? Sí, en el día. De hecho, con Jairo una vez lo llevé ahí a Loncopué y hicimos 5 circuitos. No, después me dolía la espalda. Por muchas veces íbamos a la obra o si podíamos, lo teníamos los ojos ya armados, depende de qué marca, de colectores, porque en su momento, al principio, bueno, nosotros teníamos unos colectores españoles, y después, bueno, PEXGOL trabajaba con Giacomini, FAR y Giacomini, sí creo que trabajaba con Giacomini, no me acuerdo, pero bueno. ¿Y Giacomini en esa época era Giacomini argentino, o sea que... No, lo importaba. Estamos hablando muchos años, sí. Y hay cosas que ya, viste... Me imagino el quilombo que debe haber sido en esa época, que todos importaban de todo y... Tenías de todo, y después, bueno, Equitécnica, que era el proveedor, digamos, el que más... al cual más recurríamos, tenía unos colectores que venían todos desarmados. Entonces tenías que... Sí, meterle los caudalímetros... El cuerpo más los caudalímetros, todo externo, y nos llevaba un día entero de trabajo a armar eso. Porque para que te queden bien, porque después cuando colocabas el adaptador con el caño se corría y perdía, bueno, era todo, la verdad que eran más económicos, pero en tiempo nos llevaba mucho armarlos, así que si comprábamos, tratábamos de comprar los premontados. PEXGOL tenía los FAR, la marca FAR. Y después, en su momento, Polymex empezó a traer los Giacomini. Ah, claro. Polymex. Lo tenía Polymex. Sí. Y vos ahí, ¿cuántos años estuviste haciendo esto hasta tu próximo paso, digamos, laboral? Y estuve desde el 95, más o menos, que arrancamos con hacer instalaciones, hasta el 99, que me llamaron... Nosotros dábamos charlas, bueno, un poco me conocían, éramos muy pocos, la verdad que éramos bastante, digamos, los que hacíamos calefacción por agua éramos Muy reducido. El número era muy reducido. Pioneros. Sí, vamos, tampoco. No nos pongamos cosas. No éramos héroes. O sea, no escalábamos montañas. Vos imaginate ahora, hablas de que el piso radiante. Decís piso radiante hoy y el que no sabe lo que es un piso radiante. Sí, hoy es mucho más grande. Pero bueno. En ese momento no se dan piso que losa, había que luchar, había que vencer el preconcepto de losa contra piso. Bueno, después vamos a hablar, yo vi el podcast del jefe, pero bueno, lo voy a contrariar porque me encanta. Así que bueno, no, pero... y me llamaron de Saladillo para que dé una charla de piso radiante porque en ese momento habían sacado el hidroflex, el común. ¿Qué era A o B? B. Y de una charla para sus propios vendedores, de lo, más que nada de lo mismo que estamos hablando ahora, PEXA, PEXB, cómo se hace un... O sea, que vos eras instalador y le diste una charla a Saladillo a los vendedores. Sí, para... Me imagino que te la habían pagado con un metro de caño, por lo menos. Ni me acuerdo ya. Ni me acuerdo. ¿Te acordás de alguna persona ahí en ese momento de Saladillo? No, me acuerdo, bueno, sí, en ese momento estaba... Sigue estando Alejandro Repeto, sí. hace un par de semanas... Pasé, estuvimos charlando con él, lo saludé, estaba de gerente de ventas Osvaldo Ianieri, que no sé dónde estará ahora, pero bueno, en ese momento era... Él fue el que me convoca para la charla. No sé, yo no me acuerdo cómo llego a oídos de él, la verdad no me acuerdo. Sí, tenía ese arte, Ianieri. De hecho, él es uno de los padrinos de esta empresa, Ianieri. Uno de los que me abrió el... Sí, él tenía esa... Pero viste que yo, él de estar en la obra, en contacto con instaladores, con vaya a saber cómo, bueno, llegué a oídos de él, él me convoca para que de una pequeña capacitación sobre el piso radiante, cómo se hacía. Y bueno, parece que gustó mi charla, cómo la di. Y a los 2 o 3 días recibo una llamada de propuesta laboral. Ya venía... El mercado venía cayendo en el año 99, me imagino. Veníamos en épocas complicadas y algunas cuestiones familiares, problemas económicos para resolver. La propuesta en ese momento me cerraba de trabajar en la actividad privada. Me ofrecieron el cargo de, llamémoslo, un jefe de producto porque Saladillo tiene otros vendedores zonales. Así que, nada, empecé a trabajar en Saladillo y los primeros tiempos lo que hacía era recorrer casi todo el país, acompañando a los vendedores, presentando el producto. ¿Y ahí era solamente PEX o ya estaban los colectores? No, traíamos los... el PEX lo empezó a fabricar mucho antes, porque lo vendían para... Yo no me acuerdo si era República Dominicana, bueno, para el Caribe, para hacer instalaciones de agua. Ellos siempre venden agua fría, o sea, para hacer instalaciones de agua. Y bueno, cuando se dieron cuenta que había un mercado para piso radiante, empezamos a... Todavía estaban en la calle Bolivia, ni siquiera estaban en Dardo Rocha. Así que bueno, empecé a trabajar, desarrollé la línea de los colectores, que en ese momento eran españoles. Sé que no puedo acordar el nombre, tengo una negación con la marca de colectores, pero eran unos colectores terribles, de 1,25 pulgadas, una cosa... Un socotroco. Un socotroco, sí. Hablando de socotroco. Y nada, así que los primeros tiempos fueron así, de viajar con todos los vendedores por todos lados, donde requerían una charla de calefacción por piso. Eso fue el año 99. Sí, obviamente eso fue el 99. Charla de calefacción, no, porque también aprovechábamos el hidrés con aluminio para... Ah, aparte, vos con tu conocimiento de obra y lo que sabías de PEX y lo que... Me imagino que eras la... No por nada, me imagino que te llamó Repeto o algo, le dijo, che, vamos a meterlo a Daniel a hacer... Les habré caído bien. Sí. Les habré caído bien. Vos le caes bien a la gente, Daniel. A veces. Eso, cuando tengo ganas. Cuando tengo ganas. Es su arte. Igual, sí, un mensaje a la comunidad. Últimamente estoy evitando que me caiga mucha gente bien, así que bueno. Que hable por lo menos nunca más. Así que bueno. No, y después, sí, gracias a eso conocí, o sea, viajé por todo el país dando charlas. Hemos ido, bueno, un colega tuyo que vivía acá en la zona, que en ese momento trabajaba, éramos compañeros de trabajo, trabajamos juntos en Saladillo, que él atendía desde Neuquén hasta Ushuaia, y hemos recorrido gran parte de la Patagonia en un Fiat Uno con él, dando charlas de de Piso Radiante, de Gustavo Gregorio. No. ¿Ah? No. O sea, ahora se dedica a la calefacción. Ah, pa. El único que te queda como competidor. Ah, el señor Sicilino. Sí, Sicilino. Se saca Gustavo fue de Gustavo trabajaba en ese momento en Buenos Aires. Claro, correcto. Así que, y en ese momento trabajaba en Disapla, Gustavo. Sí. Al principio, bueno. Después, a Gustavo lo vamos a tener. Porque una historia linda para contar. Así que bueno, sí, nada, charlas técnicas en Salta, Tucumán, no sé dónde, en Córdoba, en todos lados, recorriendo el país, dando charlas de Piso Radiante, bueno, llevando un poco, evangelizando. Y esos viajes por la Patagonia, que seguramente ha sido muy largo, porque en la Patagonia hay distancias enormes y por ahí en el Fiat Uno es más largo todavía. ¿Qué recuerdos de esos viajes? No, recuerdos de charlas interminables, porque imagínate que hoy, no sé, ayer fuimos, haces un viaje hoy con otro vehículo y es más rápido, más confortable. En ese momento íbamos en un Fiat Uno, salir de Comodoro para llegar a Trelew, viste, pasar por la Pampa de Salamanca, en esta época, un frío, algo así. ¿Quién me manda a hacer esto? Pero bueno, y le hiciste la ruta, es la 3 esa, ¿no? La 3, sí. Hasta Gallegos llegaste. Fuimos a Gallegos, sí. No, Ushuaia no llegué. No llegué muy porque... historias mínimas, digamos. Muy pero bueno, de conocer mucha gente, sí. Así que bien, sí, después un poco... Bueno, esos fueron los primeros 2 años. Viene la crisis del 2001, la verdad que fue un momento complicado. Mira, es más, el día del 20 de diciembre yo me había ido a un campo en Cañuelas, pasando Cañuelas, en Lobos, por ahí, a hacer un asesoramiento técnico de Piso Radiante para una casa que estaban haciendo en un barrio, en un campo de chacras que se había hecho en la ruta 41, que eso, bueno, y me acuerdo que había dejado el auto en Cañuelas, en la estación de servicio de la Rotonda, y me pasó a buscar el instalador que hacía la obra. Y cuando volvimos, que eran como las 2 de la tarde, una cosa así, fue un hambre de locos porque la gente toda la mañana ahí, me voy a pedir un sándwich, me voy a sentar y veo todo el quilombo en Plaza Mayo. Quilombo, ¿no? En todos lados. Claro, sí. Y bueno, volvía, yo tenía un 205 rojo, y volvía como los bomberos, y me acuerdo de la Richelli llena de gente, bueno, detalles. Yo me acuerdo de ese día, estaba rendiendo un examen en Facultad de Ingeniería a 3 cuadras del quilombo. Todo el quilombo. Y cuando salimos, no sabés lo que era. Así era el desastre. Bueno, por suerte hubo una pequeña reestructuración interna, algunos que se fueron en Saladillo, y ahí me dieron una zona, no solo Piso Radiante, sino vendedor de tuberías. De todo. Sí. Bueno. Y a partir de ahí... ¿Qué zona te dieron? No, zona norte de GBA. Ah, bien. Sí, la verdad que me vino muy bien porque era el auge, todo Pilar, todo Escobar, Pilar... ¿Y vos vivías por ahí? Yo vivo en Villa Ballester. Uh-huh. Sí, digamos que sí. Siempre noroeste. No me moví más de 15 o 20 cuadras de donde nací, así que... te vino bien. Me vino bien. Y... Saladillo se había mudado a Ardo Rocha, con lo cual me quedaba más cerca porque salía de mi casa a 15-20 minutos, pero recuerdo una frase que trato de aplicarla siempre, que era de Alejandro Repeto, que decía, ¿qué haces acá? Te decía, cuando ibas a la oficina. O sea, el negocio está en la calle, no están viniendo a llenar papeles a la oficina. O sea, me acuerdo, pero me quedó grabada. No más a la oficina. ¿Y el vendedor qué tiene que hacer en la oficina? Si estás en la oficina, perdón, ¿no? Pero bueno, serán... No, sí. Entiendo que, ojo, en nuestro rubro es diferente. Porque una cosa es una empresa como Saladillo que tiene productos de consumo masivo. Todas las casas tienen agua, cloaca. Y tenés que estar ahí en la trinchera. Y hay una competencia. No todas llevan calefacción. No todas llevan calefacción y no todas llevan calefacción por agua. Así que bueno, también me vino bien como experiencia esos 2 años, del 2001 al 2003, que atendí todo el rubro. No descuidé el nicho de lo que era Calefa, pero sí me dio un poco más de experiencia en lo que es desagües, todo eso estuvo muy bueno. ¿Pero bien? ¿Conocimiento ya tenía de desagüe, sanitaria? No, tampoco. Fue ahí implementándose sobre la marcha. Nada, a ver, estando dentro de la empresa te vas capacitando. Sí. En definitiva era eso, nada más. Curioso sí, sabía un poco, pero no era el experto que uno podría llegar a pretender. Pero bueno, evidentemente en ese momento había muy buenos vendedores, estaba Rafael Riera, que vivía en España, Jorgito Besato, que era más técnico. Es el del rollo que está tira ahora, ¿no? Ese, exactamente, bien, el del rollo. Bueno. Estaba... ¿Quién estaba? Gabriel Lackerman, José Luis Micheló. O sea, era como una armada imperial, era eso, ese grupo de ventas. Y yo caí en el medio. Entonces es como que, bueno, vení, sentate. Y ellos, bueno, como una especie de adopción. Bueno. Y bueno, ellos una mano enorme, me capacitaron. Y después, bueno, la dinámica de empezar a dar charlas técnicas. Más allá de darlas a capacitar a distribuidores, cuando empezaron las charlas de productos también, un día me dijeron, bueno, hay que darlas. Y bueno, las dábamos. Puedes animar. Y ahí también empecé a dar charlas de productos, de desagüe, Hidro 3, o sea... A defender el Hidro 3. A defender el Hidro 3. Y el Hidro 3 en esa época era... en esa época era el River Boca, Hidro 3 contra Aquasí. Sí. Sí, yo me acuerdo, bueno, acá nunca el Hidrotres tuvo, lamentablemente, mucha aceptación porque, bueno, los comercios que manejaron el mercado siempre fueron del verde. Del verde, exactamente. Y nosotros éramos los únicos, somos los únicos que tenemos en stock y que nos gusta, y porque a mí me gusta. Y bueno, pero el corazón sigue estando ahí. Sigue estando, bueno. El Bordeaux sigue estando. Pero el corazón de Hidrotres está con nosotros, como, bueno, como hace no le pase, 16 años. Mensajes subliminales. Bueno. Así que bueno, llegó el momento de... Y en un momento, sí, bueno, empezamos a hablar, habíamos tenido una reunión en Pilar. ¿Empezamos a hablar? ¿Cómo es ese? No, hubo una reunión previa en la cual, no me acuerdo por qué, me habían pedido convocar, no sé la palabra, convocar a los referentes del mercado de calefacción, para invitarlos a la fábrica y todo, en Saladillo. Y habían venido, en ese, me acuerdo, había venido Pablo Olmedo, de Caldaya, sí. Había venido Andrés Álvarez, que empezaba sus primeros pasos en Triangular, porque Triangular empezaba... Andrés Álvarez, el hijo de Beatriz, una de los dueños de Triangular. Claro, que en ese momento le habían dado a la unidad de negocios, creo que arrancó con la unidad de negocios de Piso Radiante en Triangular. Sí, lo contó José en el... y Marcelo Bisacho, que era el gerente de ventas en ese momento. Después Ariston, Merloni... Sí, después, bueno, su camino, sí. Y... Acá aparecen todos los jugadores. Sí, van apareciendo, siempre alguno. No, a ver, en ese momento, insisto, éramos 10, no éramos muchos más. Hubo esos satélites, esas estrellas fugaces de la noche. Yo me acuerdo porque yo cuando arranqué, Daniel era uno y Bisacho era otro. Bueno, me acuerdo ahí el tironeo. Sí, y bueno, nada, nos juntábamos, charlábamos, fuimos a la fábrica. Y después, también, un día me llama Marcelo y me dice, creo que Marcelo convocó, o sea, es el culpable de todas las desgracias Triangular. Si vos empezás a hacer, capaz que te enterás que por otra persona que también lo llamó a otro, y llamó a este, y llamó a otro, la culpa de todo lo que es Triangular la tiene Marcelo. O sea que Saladillo invitó a Marcelo y Marcelo te invitó a vos. No, a los meses. Ya con Marcelo nos conocíamos de antes porque él vendía roca. Él trabajaba para Julio San Martín de Mar del Plata. Él había puesto una sucursal acá en Buenos Aires y vendían roca. Entonces tenía algunos clientes cuando hacía instalaciones que me pedían calderas roca. Yo a Marcelo lo conozco previo a Triangular. Ah, bien. ¿Y previo a Saladillo? Previo a Triangular y previo a Saladillo. Ah. Bueno, y después de eso, Marcelo me llama un día y me dice, mira, José quiere hablar con vos. Yo a José también lo conocía porque iba a comprar calderas. Claro. O sea, hay un pequeño dato que es, yo iba a comprar calderas a Triangular, fui como cliente muchos años. O sea, los años que hicimos instalaciones, la mayoría de nuestras calderas eran Triangular. Cuando no teníamos otra opción porque el cliente las aportaba o no quería, comprábamos otras marcas. Sí, me acuerdo que bueno, este cliente en particular era del campo, eran cerca de Villegas, por ahí. Bueno, era un arquitecto que, viste eso, que bueno, para él era todo roca. Entonces, desde el inodoro hasta la canilla y la caldera tenía que ser todo roca, porque si no desentonaba con la casa. Pero la caldera era una sala de máquinas, podés poner la máquina. Sí. Pero bueno, ahí lo conocí a Marcelo. Pero si no, poníamos siempre Triangular. La marca la conocí porque a nosotros nos contrataba en su momento un viejo calefaccionista llamado Máximo Bungue, una empresa Cymax que ya Máximo falleció hace unos años. Pero nos subcontrataba, él nos contrataba la mano de obra y él compraba las calderas en Triangular. Entonces cuando nosotros nos lanzamos a hacer nuestras propias obras, íbamos a comprar calderas a Triangular, comprábamos las Ocean. En ese momento no llegué a la época de la Solaria, yo ya soy de la época de la Luna y de la Eco. Y la verdad que cuando me preguntaban por qué ponés calderas de marca Ocean, porque arrancan, le decía. Porque como yo no era técnico. Claro. Entonces, pero yo agarraba, tenía un 147 gasolero, entonces es que yo, bueno, hacíamos una hora en el medio del campo. Me cargaba la caldera, pico de gas envasado o natural, depende de donde estábamos. La ponía en el auto y me llegaba, la colgaba, arrancaba. Gracias. Claro. Después las otras marcas, las que no quise nombrar, me acuerdo que hicimos un edificio en Avenida Las Heras y Coronel Díaz. Ah, bueno, 48 unidades y 96, 192, 300, 4000 problemas tuvimos. O sea, creo que todo lo poco que gané por hacer ese edificio en plata lo perdí en tiempo porque tenía que ir una vez por día, una vez por día tenía que ir a una puesta en marcha. Y no me daban soluciones. Y yo iba a Triangular, golpeaba la puertita azul y me llevaba una caldera y andaba, y si no andaba me decían, bueno, llévate esta. Y me acuerdo José no se acuerda de esto, pero porque él en ese momento estaba en todas. Sí. Pero me acuerdo que habíamos agarrado un barrio que recién arrancó, un barrio en zona norte en Escobar que se llama Septiembre, habíamos hecho 5 casas. Y obviamente la Eco era más barata que la Luna. Teníamos que poner 2 calderas en 2 casas para poder certificar y cobrar. Si no, cobrábamos 30 días después. Entonces, había una demora. No era que no había calderas, 2 o 3 días sin calderas. Yo le dije, las calderas entraban el lunes o el martes, las Eco. Y había Luna. Entonces yo voy a Triangular el jueves y le digo, José, mira, si no pongo las calderas mañana, no las cuelgo, yo necesito colgarlas, nada más. Que pase la inspección, pone el gancho y me pagan, si no son 30 días. Y la verdad, sí, quedó en la lona. Y José me dijo, no te hagas problema, dame la dirección. Y al otro día, el viernes, me acuerdo, un viernes a la mañana aparece, me dijo, lo único que te pido es las cajas inmaculadas, las calderas no las tocas, solo las pruebas. Bueno, nada, al otro día a la mañana aparece una F100, en la casa, en una de las casas estamos haciendo, bajan las calderas, las colgamos, obviamente las cajas las guardamos, todo, pasó la inspección, el lunes o el martes, me dice, ya están las... Bueno, vino, me trajo la Seco y las cambió. O sea, ese nivel de... Bien. Y ahí te quedó como un... El corazón, pero porque son pequeños detalles, sí. O sea, son cosas que te facilitan la vida. O sea, sí. Quizás en este momento nuestra estructura es tan grande que en esos detalles no reparamos y tenemos una red de distribuidores que lo va a poder hacer. Pero en el momento que el mismo dueño de una empresa te diga, mira, tranquilo, yo te soluciono la vida contra otra, que lo único que era ponerte palos en la rueda, porque yo le pedía, por ejemplo, a la otra obra esta de las 48 calderas, enseñanos cómo ponerlas en marcha. Porque en ese momento las traían eran de la marca que trae otra empresa ahora, pero las comercializaba esta empresa. Sí. Y tenían, no me acuerdo, un detalle que le tenías que tocar, ¿viste? Esas cosas. Y decía, sí, ¿por qué no me decís cómo lo hago y después vos pasás y la revisás? Pero déjame que lo haga yo. Claro. Bueno, Esos son pequeños recuerdos que uno... Bueno, cuando me llaman ¿qué fue? El 2003, me dice, quiero que trabajes para nosotros. José. Sí. Así que bueno, la verdad que más allá de todo lo que aprendí, yo me siento más en el rubro de la climatización. Soy más de la calefacción. Aparte, hacías instalaciones. Ya, sí, tenía, y me gustaba, y era la empresa. Bueno, José lo conocía de las exposiciones, de hablar, viste, de cruzarnos en los stands. Y bueno, también lo conocía Rubén de alguna expo, Rubén Memorato, que hoy está a cargo de sistemas centrales. Lo conocí en una expo que me regaló una pila de... ¿Nunca te la conté esa? No, pensé que era una botella de vino. Pues. No, pensé, olvidate, olvidate, pues si él te va a decir algún día cuando le hagas una entrevista o algo que si me dan vuelta y no se me cae un mango, a él tampoco es el rey de la generosidad. Pero lo que me había regalado una pila así de anotadores, que todavía tengo en casa, de esa época de Triangular. Así que bueno, para no llevárselo a la casa y irlo hasta el auto, ahí era el mariscal de souvenirs. Sí, sí. Así que, no, bueno, y sí, bueno, nada, que eso. Empezamos, me ofreció y... ¿Y vos ahí arrancaste como vendedor, digamos, de te dio alguna ayuda? En realidad, no. Empezamos, cuando yo empecé en Triangular, me pidió, básicamente era trabajar en la parte del desarrollo del piso radiante. Toda la unidad de negocio de piso radiante no estaba en el mismo edificio que estaba Triangular en ese momento, estaba en Jufré, decíamos nosotros, 10 cuadras de Triangular. Bueno, nada, un poco era darle vuelta, empezar a promocionar más lo que era el sistema. En ese momento venía un caño que era de los mismos que son ahora, de China, uh-huh. O sea, el mismo proveedor, pero era blanco, parecía... ¿viste? Un caño muy blanco, y yo le decía, no, el PEX tiende a ser transparente, no blanco. O sea, si vos le pones a un PEX, es blanco porque está poniendo un colorante. Claro. Entonces, el PEX puro es blanco, pero es el blanco transparentón. Claro, translúcido. Sí. Translúcido, es ¿viste? Opaco, pero sí. Bueno. Así que bueno, fuimos cambiando, se fue reforzándose. En un primer momento eran tan malos los de Aguirre que no nos dejaban vender calderas. Ah, ya podíamos hacer. Claro, no, pará, boludo, que caldera y dice, no, un vedetismo tenían, no te cuento. Pero bueno, más allá del pequeño detalle, no, a ver, estaba conformado a eso, hasta que empezamos a tener más entidad, empezamos a tener de a poquito. Fue un laburo muy duro. La verdad que fue duro. Bueno, me imagino también la empresa en crecimiento, con la empresa en crecimiento. Íbamos tomando vuelo propio, la verdad que en ese momento en Jufré estaba bueno, Andrés como jefe de la unidad de negocios, como era el líder del equipo, estaba también Laura Bota, estaba Marcela Reyes, que hoy es la gerente de administración, uh-huh. No me acuerdo, porque se ve que la mandaron ahí porque no había lugar, nada, estaba ahí y estaba bueno, la arquitecta Karina Kuzmix. Que ella venía a trabajar en Polymex. Así que bueno, de ahí arrancamos, empezamos y para fin de ese año fue, ¿no? Sí, creo que fue 2003. Ya Marcelo Bisacho se desvincula de Triangular. Me parece que fue después, fue en el 2004. 5. No sé, no, para mí fue, no convivimos mucho tiempo. Puede haber sido un año y medio. Por ahí. Sí, pues, un año y medio. 2004-2005. 2004, sí, yo empecé a trabajar en el... Yo sigo la cronología porque es cuando... 2004 empecé a trabajar en Triangular, perdón. Sí, es cuando mi hija empezó el jardín. Y después, nada, Marcelo se va. No queda la figura de gerente de ventas por un tiempo, pero sí el espacio de Marcelo lo voy a ocupar yo. Al tiempo también, bueno, Andrés ya toma el puesto de gerente de ventas y se demuele lo que era la parte vieja de Triangular, estaban las oficinas de ventas, nosotros digamos del call center, se hace el edificio nuevo, bueno, y después es toda la historia. Sí, zonificamos, antes que yo, quizás vos tenías el Neuquén, tres distribuidores, tres vendedores. Entonces, un poco esa lógica de no se podía ir a ningún lado porque donde vos ibas, o sea, era impensable, o sea, para una persona venir de una estructura como un Saladillo, donde tenés vendedores por zona, claro, eso, no sé, ponele. En ese momento, acá estaba, en Roca estaba, había dos distribuidores. En Neuquén había dos o tres, pero de esos tres, a un distribuidor de Roca lo atendía Rubén y al otro lo atendía otra persona. Uh-huh. Acá en Neuquén también, a uno lo atendía la otra persona, a otro José, porque sí, bueno, Daniel Roger, y a Grossi los atendía José, porque son de la época de él, y al tercero lo atendía vaya a saber quién. Entonces era una locura. Entonces, bueno, un poco hablando con Andrés, bueno, Andrés acepta la propuesta y todo de reestructurar lo que es. Fue un trabajo no maratónico, porque era una pavada, pero sí maratónico interno de poder zonificar. Y ahí es donde empezamos un poco más a trabajar de otra manera. Uh-huh. Hubo gente que, sí, en eso lo tengo que reconocer, a pesar de que tenemos nuestras diferencias. Rubén fue muy generoso en el sentido de que él atendía a su cliente, dijo, bueno, los clientes yo atiendo en otra zona, lo cedió sin ningún tipo de inconveniente. Lo que nunca me va a quedar claro es si lo cedió porque es bueno, porque no quería laburar. Eso estará por... nunca se sabe. La segunda puede ser un voto. Si vos haces una encuesta, sí, de hogares, puede ser esa. Y bueno, y ahí es donde más o menos empezamos a una expansión un poco más sostenida. Uh-huh. O sea, siempre Triangular fue líder, fue una empresa de innovación, pero ahí es donde pudimos trabajar de otra manera. ¿Vos viviste acá en Neuquén? Un año, sí, un tiempo. ¿Pero fue en esta época o antes? No, año 89. Ah, otras cuestiones. Cuando era un hippie. Neuquén no era. No. Pelo largo, arito. No. Volkswagen. No, eso no me lo. Antes, en el 87 sí, me fui hippie, no, tampoco, 85. Como estaba terminando el colegio, tenía 18 años, militaba en el movimiento. Tiene sus añitos, Daniel. Militaba en el MAS, seguía Zamora, después me di cuenta que toda una fantochada. Vamos a lo importante. Pero bueno, Neuquén en ese momento no era nada. Neuquén, mira, 15 cuadras regaladas. Sí, que yo tengo un amigo que ahora está acá, se vino a instalar en esa época y jugaba en el Neuquén Rugby, y ir al club era irse de la provincia. Sí, me acuerdo de escarcha, pero capa de 2 centímetros de escarcha. Todavía están los, ¿cómo se llama? Por Plotier, cuando entras para el club, están las, ¿cómo se llama? Los guardaganados. Los guardaganados y no, los pollos, ¿cómo se llama? Donde los criaderos de pollos están. Allá. Ah, sí, los que te venden cuando de gallinas. Lo único que estaba en ese momento ahí era eso. Era la zona de Antena de Claro. Exactamente, ahora nada, ¿viste? Son cosas que, bueno, fue cambiando, si la conozco desde hace muchísimos años. ¿Y el paso de Saladillo a Triangular? ¿Fue difícil la decisión ahí o ya...? La decisión fue fácil. La decisión fue fácil. Había algo que era bastante interesante, que era, obviamente, nosotros como asalariados trabajamos por el sueldo. Y la verdad que el sueldo era atractivo. Pero fue muy difícil en lo afectivo. Tiendo, como dijo Marcelo, a generar un vínculo diferente o sea, más allá que son clientes, terminamos teniendo cierta relación amistosa. Me llevaba muy bien con los distribuidores, con los clientes que tenía de Saladillo, con la mayoría, con lo cual éramos fuertes, y de repente volví a hacer punto. O sea, en Saladillo tenía, a pesar de tener una zona chica, mi ranking de ventas siempre estuvo entre los 3 primeros, siempre estuve entre los 5 primeros, porque por la zona lo llevaba. O sea, te estoy diciendo, la mejor zona de la expansión de los country de Pilar. Sí. O sea, explotaba. Pero, o sea, tenía 3 o 4 clientes que me acompañaban. Y acá dulce de leche. Dulce de leche, y sí, sí, así que bueno, nada, era el Martín Lange el dulce de leche, ¿no? Campeón olímpico de remarla, pero al principio costó. Sí, no, si te digo que fue fácil, entré, fui, vendí mil, no, mentira, me costó horrores. Hasta que, yo uno siempre le digo, a los, uno tiene que primero respaldarse en lo que conoce, y es como todo, ¿eh? Es hasta que empezás a vender y tomás confianza. Claro. Más allá de que yo conocía los productos, no estaba acostumbrado, me costaba venderlo, no era la misma lógica. Así que, pero bueno, después sí, ya el año estaba bastante más consolidado, tenía... Bueno, vos ahí en Triangular tenés una carrera ya entonces de 2004... 18 años. 18 años. 18, 19 años. El otro día me saludaron muchos de LinkedIn que decían felicidades, digo, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Yo dije, me gané algo. Pensaste que campeón, dale con Racing, ¿no? Como que el partido con Boca lo volvieron a patear los penales. Felicidades, dije, bueno, y feliz, y creo que son 19 años. En ese trayecto, digamos, que tuviste en Triangular, bueno, 2004, me imagino que estaban los Kirchner, Néstor Kirchner, bueno, hasta ahora. Vos sos un tipo que siempre habla de política, si bien, decís bueno, que sos peronista, pero un tipo de peronista, y contame... ¿Cómo viviste ese proceso político y cómo fueron los momentos buenos, malos, que afectaba la importación de tu empresa a tus negocios? ¿Y qué puntos hubo que dijiste, chau, estamos en un problema? ¿Y qué puntos por ahí fueron positivos? Mira, la primera época, al principio la verdad que... Yo me acuerdo, disculpame. Y volvé mientras pensás. Yo me acuerdo que todos los años a mí vos me decías, turbina, porque vos me pusiste turbina, que vas a explicar por qué, este año la rompemos. Todos los años lo mismo. Y yo estaba, digamos, con la incertidumbre, turbina, no te preocupes que el año la rompemos. Me lo dijo 18 veces, una vez por año. Este año la rompemos. Pero bueno, ahora volvé. No, la verdad que los primeros 3, 4 años... hasta el 2008 fue una locura, o sea, lo que se trabajó, es más, nosotros, entre las cosas, si me lo vas a preguntar te lo estoqueo, te adelanto un poco, a mí me tocó viajar en el 2008, o sea, en ese momento José decía, bueno, cada 2 años nos vamos a la Feria de Milán, que son los años pares, y nosotros nos fuimos en el 2008, en ese año fue un viaje diferente, porque él había ido en el 2006 con algunos clientes, bueno, algunos medio retobados, entonces dijo, no voy más con clientes. Determinista como es, sí. Y fuimos con Andrés, Pablo Nachman y José y yo. Y me acuerdo, no sé, habíamos ido a Radiatori y Duemile, y me acuerdo, nos paramos en un hotel en Bérgamo, y veníamos, Bérgamo tiene una ciudad murallada en la montaña, y veníamos caminando, eran para nosotros, en Italia eran las 7:30 de la tarde, de noche, porque era invierno, y no paraba de sonar el teléfono de lo que estábamos vendiendo. Pero era un escándalo que se vendió en esos años. O sea que desde el 2008, Bloom. La verdad que, no, bien, se podía trabajar, a ver, uno lo que pide es trabajar nada más, no pide otra cosa, condiciones claras, que se pueda trabajar. A mí, la verdad que en el 2007 me compré la casa, pude comprar, llegué con un crédito, junté, ahorré, o sea, ahorramos con mi esposa, juntamos la plata y sacamos un crédito y nos compramos la casa. Así que bien. Después me mudé en el 2015, con lo cual, digamos, tomó su tiempo, pero bueno, detalles, capitalizaste. Pero sí, la verdad que fue bueno. Y de la noche a la mañana, no sé por qué, pero viste, es como que cambió diametralmente la situación, no sé si fue después de la crisis del campo, de todo eso, que es como que cayó en picada todo. Es una pena porque de una economía floreciente, no sé si floreciente, pero veníamos más o menos levantando, mucha gente trabajando, cosas que nosotros que laburamos en la construcción, una obra no es solo un caño. O sea, es un caño, el caño implica a toda la gente de una fábrica de caños, ventanas, puertas, o sea, todo, obrero, logística. Explotaba por todos lados. Y bueno, y esos fueron, digamos, los años, digamos, fueron buenos años. Nos fuimos manteniendo. Después en el 2011, ese febrero fatídico que nunca voy a entender cómo un iluminado se le puede ocurrir cortar las importaciones. Sí, me acuerdo. Y a partir de ahí, mira, yo me acuerdo que José estaba, él se fue a Cuba, llegó, pisó la playa, recibió el mensaje y se volvió. O sea, tuvo 25 minutos en Cuba, no sé, una locura, y se volvió acá, porque había salido una resolución que se cortaba todo lo que no se cargara antes del 6 de marzo, creo, no me acuerdo si fue 6 o 10 de marzo, en origen no entraba más nada, o no entraba nada más. Así que me acuerdo que lo que fue laburar, eso, todos los proveedores nuestros, por suerte, que siguen siendo casi los mismos, se pusieron la 10, o sea, la 10, la que sea, en la espalda, y nos mandaron contenedores, con lo cual nosotros pudimos sobrevivir a pesar de no tener material durante 1 año y medio. Y después, nada, siempre la luchamos, nunca fue gratis, y en ese momento se vendía, hasta que estuvimos como 1 año y medio, sí, no sé si fue 1 año y medio, fueron 7-8 meses recibiendo material, porque se había despachado, se había facturado, y después nos quedamos desde agosto, septiembre de ese año hasta mediados del 2012 sin nada, absolutamente nada. Me acuerdo porque... Nada. Si bien nosotros no teníamos la capacidad que teníamos ahora, me acuerdo que teníamos unas cuantas calderas. ¿Y cómo hiciste ahí? ¿Cómo hacías cuando te llamaban? Yo le iba a la... No. A diferencia de ahora había había cierta estabilidad, con lo cual nosotros pudimos ir facturando. Se tomaron compromisos. En ese momento era increíble, o sea, a mí me llamaba la atención que vinieran... No digo, quizás vos o cualquiera, che, facturame 10 calderas. Bueno, y no las teníamos. Claro. Y me las pagabas. Claro. ¿Viste? Y venía, no sé, un inversor en el que hacía edificios en Buenos Aires que son históricos, algunos ya en estos últimos años es como que no, ya no están, pero venían y decían, bueno, entrabas a un edificio, compraba todo, te dejaba la plata y se iba. Pues cierto. Claro, y abajo le poníamos una leyenda que, bueno, y después, como todo, se le encontró la vuelta, se exportó, y ahí, una vez que otra vez se volvió a normalizar, Triangular siempre hizo las cosas bien. En eso hay que ponderar, o sea, vos decís, puedes hacer cosas bien, puedes hacer cosas mal, pero realmente siempre fue una empresa limpia, en el sentido, no sé si la palabra es limpia, pero una prolija. Entonces, quizás esa prolijidad nos permitió la flexibilidad del poder del material. Una vez que entró, se entregó todo, absolutamente todo, no le debimos nunca un clavo a nadie, o sea, todo lo que se debía se entregó. Menos mal que no existía el WhatsApp en esa época, ¿no? Explotaba el teléfono. Sí. Y bueno, nada, y después trabajamos, la verdad que, qué sé yo, siempre tratando de innovar. A mí me da muchísima pena no poder desarrollar cosas nuevas. O sea, mi inquietud es, no sé, ponele, en el año 95 viajamos a España, un viaje de, no sé, con mi esposa, un poco, ella tenía un curso y yo me colé porque aproveché las promos aéreas baratas y hice un curso de energía solar que después me lo traje. Entonces siempre fui muy inquieto con lo que es energías renovables y todo. Pero nunca podés hacer nada piola acá, porque no te lo permite. O sea, siempre la coyuntura está, tenemos que correr atrás, siempre estamos corriendo atrás de algo. O sea, hoy, como vas a ver, te vas a escuchar que hay que yo. Bomba de calor. Se habla muchísimo, pero nadie sabe mucho. Entonces, Pero después, bueno, nada. Y ahora, otra vez lo mismo, más de lo mismo. O sea, es una pena, creo que ahora es menos previsibilidad que antes. Pero estamos más acostumbrados también, ¿no? Sí, pero el cuerpo se cansa. Sí, no, sí, el cuerpo seguro. Se cansa. El cuerpo, viste, es como, a ver, si fuésemos eternos todavía seguiría jugando. Obviamente, a los 20 me comía 40 golpes y me paraba y salía y jugaba y venía, y ahora como un asado y estoy 2 o 3 días para un poquito. Y no puedo jugar ni en veteranos, pero bueno, son detalles. Pero no, pero bueno, que es bueno tener tu, digamos, tu opinión, más allá de la política, que vos cuentes, digamos, porque creo que los que estamos al frente de este tema de la construcción, de la producción de materiales importados, nacionales, vivimos el semana a semana, con los cambios, con los aumentos, con a Rubén. Siempre estoy pidiéndole, actualizame esto. Que sí, sí, es una locura. Es una, pero bueno, estamos un poco también. Por suerte, lo que vemos que por actividad acá, por lo menos en Neuquén, siempre hubo y hay, o sea que se mueve. Estamos en una zona petrolera, el petróleo está favorable. Pero bueno, nunca se paró, pero siempre estuvimos maniobrando, buscando alternativas, con sorpresa. Que es parte de la vida del comerciante empresario argentino, ¿no? Sí. Es tratar de resolver el problema. Sí, a veces uno, a ver, lo que uno, no me puedo quejar, o sea, nosotros no podemos quejar, somos unos bendecidos porque tenemos trabajo, vendemos, o sea, podemos generar, digamos, un montón de cosas. Pero lo bueno a veces de uno, quizás las nuevas generaciones no lo entienden, pero nosotros somos muy inquietos en el sentido de querer hacer otras cosas. Como vos con esto del podcast, y por decirle que vino mal, pero estas cosas son pequeños, como que uno te mantiene. Sí, activo. No, estamos activos. Entonces, sí, bueno, nuestra generación, la generación X que somos así. Me gustaría eso, me gustaría ahora desarrollar cosas nuevas, pero no, quizás no para complementar, para vender más o vender menos, ya es una anécdota, vender, pero decir, sí, mira, ser más eficientes en esto. Y hoy no lo puedes hacer. Y eso me frustra. Me frustra un poco. Entonces yo, ponele sistemas centrales. Queremos desarrollar, estamos desarrollando el contabilizador de calor que vale nada. O sea, lo que incidiría comparado con una caldera es nada. Y nos cuesta un montón por las trabas, por el anticipo. Cuando en realidad no estamos queriendo traer una Ferrari para correr picadas en donde sea. Queremos traer un producto que, más allá que obviamente a nosotros nos incrementaría las ventas, pero también es eficiencia energética. Y acá no se fabrica. O sea, por ejemplo, una pavada. Las calderas de condensación tienen dumping. Acá no se fabrican las calderas de condensación. ¿Por qué tienen dumping? Porque alguien hizo algo hizo incorrecto, porque no vengan a decirme que se les ocurrió porque estudiaron. Hubo algo que fue incorrecto y le metieron un dumping, algo que no existe porque no se fabrica. Entonces hoy el público está pagando más por algo que realmente no tendría que serlo. Y que es algo que mejora el medio ambiente. Que mejora el medio ambiente, que es la eficiencia energética. Pero hoy creo que lo hablabas, cuando lo hablamos, lo dijiste vos muy bien en la charla de esta mañana con los de sistemas centrales. Estamos acostumbrados al derroche. Entonces, ¿qué nos importa? Pero sí, no. Esto tiene que parar en algún momento. Entonces, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, linda historia, Daniel. La verdad que digamos, la trazabilidad, donde estuviste. No sabía tanto al detalle tu vida de instalador. Por ahí los que te ven que dan la charla acá dicen, mirá el Canoso, que sabe, claro. Bueno. Pero nadie sabe que puso un millón de metros de caña. El hombre, el millonario. The Million Pipe Man. Bueno, vamos a ir a las preguntas, digamos, técnicas. Para nosotros las preguntas técnicas son muy importantes porque dan la opinión de un experto en cosas cotidianas y que casualmente todos dicen cosas diferentes. Por ahí va la tendencia, pero todos dicen cosas diferentes. Mirá. Entonces, yo, digamos, empezamos con la que la hacemos siempre y se quedan todos regulando y contestan. ¿Radiadores o piso radiante? Piso radiante. Ah, bueno. Sí, lo es. Para mí estudió. Sí, para mí estudió. No. Bueno, ¿y por qué? No, primero, soy un fanático. Empecé en el piso radiante, con lo cual mi corazón está en el piso radiante. Tengo piso radiante en mi casa. Él tiene, no tiene velas. Tiene PEXA. PEXA. No, PEXB tengo. En mi casa tengo piso radiante en mi casa y lo defiendo a muerte como sea. Es más, aunque nosotros tenemos otro clima también diferente, pero para mí el piso radiante en mi casa, en Buenos Aires, es muy húmedo. No lo uso para calefaccionar, sino también para mantener el ambiente seco. Bien. El piso radiante no es la losa radiante, no genera problemas de salud, porque el agua va a 40 grados de temperatura. La losa radiante, el agua iba a 70 grados, era un espiedo más que era un horno. Entonces, son falacias, no sé si son falacias, pero son conceptos totalmente diferentes, porque para mí el piso radiante es el sistema. ¿Es verdad que el piso radiante atrae a las hormigas? Te pregunto. No. Pues a mí me lo preguntan. No. ¿Atrae a las hormigas? ¿Y con el tema de las varices? No, porque la temperatura es baja. Casi, es más, yo en casa, ayer, digo, el domingo, ya previendo que se venía la semana fresca, dije, voy a subir un poco la temperatura del agua y la puse en 38 grados. Ah, no existe. ¿Entendés? La tenía en 35 y la otra semana en 32. ¿Por qué? Porque hacía un poco más calor, se hacía 12, 15 grados, para mí es calor. Es la sonda externa humana. Claro, yo soy la sonda externa humana. Salgo y digo, pero... Y no, para nada, no. Que no, al contrario. Es por ahí lo que nos preguntan nosotros. No, porque el piso radiante. No, yo no. ¿Qué yo? Me gusta su sistema, para mí es ideal y de hecho acompaña mucho a lo que es la caldera de condensación. Entonces, hoy en día, aunque parezca mentira, de las zonas donde más caldera de condensación se venden es en Santa Fe y Entre Ríos. Y se venden con piso radiante. Vos me decís, pará, hasta Concordia se vende piso radiante con caldera de condensación. ¿Sí? Pero en Concordia. El frío son 15 grados, pero la humedad hace que tengan más sensación de frío. Obviamente hay un ahorro energético y el piso radiante, como trabaja a baja temperatura, la caldera de condensación, cuanto más baja es la temperatura del agua, mejor condensa, o sea, más condensación tiene, mejor es más eficiente, van de la mano. Se me viene una pregunta a la cabeza, ¿tiene que ver el distribuidor con la condensación? O sea, que el distribuidor tuyo... Hay zonas que se vende más allá del ahorro energético. Tiene que ver con el distribuidor, tiene que ver con el vendedor y tiene que ver con el precio de las tarifas. Con las tarifas de gas. Por ejemplo, en Santa Fe de Río el gas es caro, hay mucho gas envasado, claro. Entonces se justifica una caldera, una Duotec. Claro. Con lo cual ahí el verdadero no tanto, además por el tema de la, vendedor. Es un fanático también de eso, es un animal de la venta de caldera de condensación y es el combo, digamos, perfecto. Claro. Después hay zonas, por ejemplo, quizás, vamos a decir, ¿cuál es la zona ideal? Neuquén para abajo, o pues, sur de la provincia de Buenos Aires, todo lo que es la Patagonia, pero el gas es barato. Claro. Entonces, hoy, una caldera con la competencia GAI, el mercado tan chico, sí, no pondera el calculamos más o menos que la amortizamos en 6, 7 años la caldera, es la diferencia. En Buenos Aires se amortiza, incluso de un invierno al otro la amortizaste. Claro. Hoy. Claro. Y si aumenta, si vienen los aumentos como se van a venir, pues tranquilamente ya en el mismo año la amortizaste. Acá el trabajo es un poco más arduo, ¿no? Pero sí, bueno. Lo que pasa es que hay que ver, creo que entiendo que es económico, obviamente las cosas... es un número muy grande hoy por una caldera, a pesar de que no sé cuál es el valor de público de una caldera, pero visto en compra de supermercado, serán 3, 4 compras de supermercado, 5 compras de supermercado de una caldera. Tampoco es muy cara una caldera, pero obviamente con la competencia de un nicho, que vamos a poner la caldera de 24 kilowatts, debe haber 7, 8 marcas, 10 marcas que ofrecen un producto similar, mejor, peor, nacional, importado, lo que sea, con o sin dumping, pero eso es un valor, tiene un valor de referencia que no te puede decir mucho de ahí. Entonces, el que la va a comprar y acá, con el gas barato, ¿en cuánto la amortizo? Lamentablemente es así. Pero si uno va, si hubiese políticas de reglamentación, de seguro, normativa, sería diferente. Contaminación, lo que sea. Bien, bueno, vamos por el lado de ahí del piso radiante con las preguntas. Vos has armado, y me metiste 1.000.000 de metros, usabas nylon, tergopor y malla. Nylon, tergopor y malla, sí. Bien. ¿El nylon lo ponías abajo del tergopor o entre el tergopor y la malla, y por qué? En realidad, no lo poníamos. No usabas nylon. No, si pones un ignífugo, ¿ves? Un hidrófugo, perdón, un hidrófugo. Hidrófugo. ¿Para qué necesitas el nylon? ¿Cuál es el motivo? Primero, ¿cuál es el motivo del nylon? Para mí, no, bueno, nosotros lo ponemos entre la malla y el tergopor para que no le vaya humedad al tergopor y pierda las propiedades. Te digo nuestro concepto. Una vez que se secó, una vez que... ¿Y por qué los libros dicen que hay que poner el nylon? ¿Qué sé yo? Barrera de vapor... Y andás a ver. Acá es muy seco el clima, con lo cual acá el nylon... Te hago una pregunta. Entiendo, vos haces la cola, vos haces el llenado del contrapiso, se moja el telgopor. Una vez que se secó, una vez que empieza a funcionar el pisorrete, se seca, para arriba y para abajo. O sea que el telgopor se seca. Generalmente el nylon, lo que es el polietileno, el film de polietileno, lo ponían en lugares donde no había contrapiso con un hidrófugo. Entonces, donde se hacía sobre una tierra, lo que sea, y directamente ahí sí convenía por las dudas. Es como hacer esas piletas que ahora, esos tutoriales que hacen piletas con, viste que hacen el pozo, ponen el... Sí, 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 sí. Usan la pileta y después... Sí, eso. Para mí, nunca tuve un reclamo. También seguimos vendiendo negro. No, a ver, véndanlo. Con la malla, sí, sí, no, la malla sí. Para los tetones. Sí, sí. No, bueno, es más, nosotros hablando de tetones, en su momento tuvimos la matriz, pero el caño era tan liso que no se pegaba y no conseguíamos los clips. Entonces teníamos que hacer, hacíamos con tetones, teníamos que poner ladrillo para que no se... Vamos a la masa, el telgopor rápido. Sí, se salía casi. Pim, pam, pum. Pim, pam, pum. Es verdad, no, eso tenía razón, estoy de acuerdo. Bueno, después, 16 o 20. ¿Y por qué? En piso radiante. ¿Te quedaste ahí? No me quedé, no. A ver, es una cuestión de costumbres. El DB es como que todo lo que vos podés, la bibliografía podés conseguir, el poco dato que hubo durante mucho tiempo, era caño de 20. El 16 usaba cuando tenías contrapiso. Hoy en día tuve la suerte de ir a estar en Frankfurt en el 19, que fue la última vez que salimos. Veníamos yendo a las ferias, bueno, fuimos a Frankfurt en 2019 y marcas presentaron caño de 12. Y caño de 12 cada 5 centímetros. Un laburo chino. El colector de 2 metros. Bueno, pero... ¿De cuánto dejaban los circuitos máximos, Daniel? Depende del... No había... Hacíamos un balance térmico. Pero bueno, pero vos tú... el máximo circuito de longitud de... 80 a 100 metros. Bien. ¿Al balance lo hacían ustedes? ¿Todos ustedes? Sí, lo hacíamos nosotros. ¿Por qué? Porque el caño pierde un grado cada 8 metros. Es un grado cada... 0,8 grados cada 10 metros. Entonces, en 100 metros... pierde 8 grados, que es un delta T razonable entre mando y retorno para un piso radiante. Mirá el cálculo que hizo. No lo calcula por pérdida de carga, se lo calcula por pérdida de temperatura. Bueno, lógica. Algo que se... 80 entonces. 80 a 100 metros. A ver, no seamos los puristas. Lo ideal es, si son 105 no va a pasar nada. Nunca nos pasamos de 120, jamás. Salvo, es más, 120 lo habíamos hecho en algún lugar donde vos decías, tengo 4 circuitos 120, los ponemos, porque no vamos a agregar un circuito más, esas cosas, pero porque sabíamos que iba a funcionar. Hasta 120 son casi los 10 grados entre mando y retorno. ¿Y tu paso ideal cuál es entre caños? ¿Qué decís? Y depende de... Voy, lo tiro y lo hago. Yo como lo haría hoy, todo cada 15. Paso 15. Ah, y después regulás con mando y con el detentor, caudalímetro. Poco más, un poco menos, y se acaban los problemas. Nunca falla. ¿Espiral o zigzag? No, espiral. En casa. En edificios, si está encajonado, zigzag. No tiene sentido. Sí, hacer ¿cómo se llama? no tiene sentido hacer espiral. Porque vos no tenés... lo que te da el espiral te garantiza la mala... sí, la distribución. No, y la distribución más equilibrada, porque entra más caliente, pero el que se va más frío, entonces se equilibra todo. Pero ¿Le dabas bola a eso cuando vos instalabas? Sí, o sí, tirabas espiral y... No, siempre. En los edificios no hacíamos serpentina, porque sí, si está encajonado, vos tenés que atacar la única pérdida de calor que es la ventana. O la puerta balcón. Muy buena. Así que cuando... la otra vez le regalé al mariscal, que cada tanto encuentro folletos de mi paso por otras empresas, te voy a mandar, porque encontré un montón de los manuales de mis primeros pasos en el PEX. Y lo tenías con los anotadores. Los anotadores te mando los cigarros, lo que teníamos de Argenpex. Yo imagino, Daniel tiene 3 hijos, me imagino haciéndole el dibujito anotador. El otro día... ¿Viste cómo son esas cosas que se ponen exigentes las esposas de acomodar? Entonces se acomodó, tenía un mueble con una caja llena y encontré... Yo hice un curso de ablandamiento de agua en el año 95 también, con una empresa italiana que se llama Silit, que se dice Chile, Silit, y hasta los anotadores impecables de esa empresa. Pero bueno. ¿Coleccionista de anotadores? Sí. Bueno, Daniel... Esta pregunta se la hice a José. A ver si voy a decir lo que... Un compañero tuyo que hizo el podcast anterior, el capítulo anterior, no lo vio. No lo vio. Yo lo vi. Es más, lo tenemos acá funcionando en nuestro nuevo sector de calefacción. Siempre aparece José hablando ahí, ¿no? Así que lo vamos a invitar a que venga a verlo. Colectores. ¿Tecnopolímeros, plástico o bronce? ¿Y por qué? Son lo mismo. La verdad que no hay... Para mí, el de tecnopolímero de Calefi no hay con qué darle. O sea que... ¿Tecnopolímero? Sí. El de bronce es bueno, pero eso es la evolución. Me parece que el de plástico, el de tecnopolímero, es un poco más evolucionado. Nada más. Es más, ahora estaba viendo unos modelos que tienen lo que es el caudalímetro y el detentor por fuera, para que el paso sea total. Pero bueno, son modelos, esos son estilos, el que siente más cómodo. Calefi es una empresa de innovación, y si sacó algo superador es porque realmente el mercado lo demanda. Sí, de hecho, bueno, vos y Triangular me llevaron a ver la fábrica Calefi, y la fábrica de las inyectoras de tecnopolímeros es una cosa increíble. Pero, a ver, para una casa, tecnopolímero con los ojos cerrados. Un edificio, 2-3 circuitos. El de bronce va a ir perfectamente bien. Siempre que los circuitos sean del mismo largo, no vas a tener problemas. Pero si una casa pondría aparte, porque funciona mejor, es más preciso, jerarquizás. No hay mucha diferencia de costo, y en una casa importante es jerarquizar la instalación. Bien. Y ahora seguimos por ese lado. Hablame del piso refrescante. Vos que sos experto en PEX y has visto instalaciones. Mira, del refrescamiento. En realidad es refrescante. Es con mi tía Marta, Dios la tenga en la gloria, cuando iba a pegar, yo vivía casi en la casa de ella, a la hora de la siesta nos tiramos al piso, porque era el lugar más fresco. Pero bueno, el piso, te quiero decir, el sistema de piso refrescante. El piso refrescante, lo que tenés que tener las condiciones de humedad y temperatura ideales, o sea, más que temperatura, las condiciones de humedad. Neuquén puede ser una zona piola para el piso, pero es como decir es un complemento, no va a refrigerar. O sea, es refrescante. La palabra, como vos decís, exacta, es refrescante. Te va a bajar la temperatura. Si en el exterior hace 35, vos adentro podés tener 30. No creo que llegues a 20 como con un aire. O sea, y si estás en un lugar húmedo, tenés que tener... controles de humedad, porque deshumidificadores. Claro, porque te va a llover, o sea, vas a vivir en la rainforest, por ejemplo. Pero bueno, el tema es que cuando... ¿Has visto vos? ¿Te ha tocado instalar o has probado? Vi uno en Mendoza, que Mendoza es seco como acá, y lo hicieron, pero en Buenos Aires vi uno, lo pusieron sin el deshumidificador. Fracaso total. Y en ese momento todo el sistema para deshumidificar valía fortuna. Por fortuna estamos hablando de 20 o $30.000. Te voy a decir, Aumento de niveles, pones multisplit, lo que sea, y realmente es mucho más eficiente. Y bajar la temperatura si no querés. O sea, sí, te entiendo. Un lugar seco y un efecto no muy, digamos, ambicioso en reducción de temperatura. Y bueno, la última a nivel técnico, me gustó mucho esta parte, me gustó, la verdad que hablaste, me gustó mucho las cosas que dijiste. En un edificio, ¿sistema central o calderas individuales? ¿Y por qué? Y condiciones de borde, lo que vos quieras decir. Mira, en realidad, si lo vemos, tiene que ser una cuestión de diseño de proyecto. A veces, por como son las unidades, conviene poner canteras individuales, porque son unidades grandes. Ahora, cuando son unidades pequeñas, quizás convenga hacer sistema central, porque la caldera, no van a poner una caldera precisa, van a poner una caldera la más económica. Sabes que nadie va a poner un edificio, es muy raro encontrar un edificio con calderas de condensación. Hemos vendido y he vendido, pero son unidades de mucha categoría, grandes. He vendido un edificio de 10 calderas de Botec 33, pero eran departamentos de 200 metros cuadrados. Y anda a saber cuánto el metro cuadrado, ¿no? Entonces, ahí valía la pena, pero vos me decís, ahora, en los edificios como vienen ahora, que cada vez las unidades son más chicas, le vas a caer una caldera individual, iría, depende mucho de cómo está constituido el público. Hay gente que quiere, incluso hay lugares donde no hay calderas, no se usa calefacción con agua, pero el público dice, bueno, los inversores, ¿viste? Dice, no, nosotros queremos que cada uno pague su cuenta de gas, porque si yo no estoy, entonces no estoy 2 meses, ¿por qué voy a pagar lo que consumen los demás? Bueno, ahí va, caldera individual. El otro dice, no, caldera central porque es más eficiente. El otro día me encantó, fuimos a visitar una constructora que hace casas en Buenos Aires con el vendedor de la zona, y hablando de sistemas centrales, dice, sí, nosotros lo hacemos. Pero, ¿y le pones contabilizadores? No, dice, porque a veces, si nosotros ponemos contabilizadores, hemos tenido casos, mira lo que me contó, dice que edificios de 10 pisos, el quinto y el sexto, como los tipos no vivían en el año, estaban apagados, se le movía la estructura al edificio, porque dilataba, porque se enfriaba. Y yo dije, no sé, lo miraba como diciendo, otro. Argentina. Claro. No somos más porque no podemos. O sea, pero bueno, que tiramos al diablo la teoría de los estabilizadores después de venir. No, pero vos le decís, no, es un error. No, yo lo sé. Pero bueno, no, a ver, el contabilizador viene a suplir el tema de cada uno que pague lo que corresponde. O sea, y está bien, porque si uno no está 3 meses y el otro consume, pero que pague. Obviamente, si hay un edificio en un sistema central y hay una unidad que no está habilitada, todo el sistema central va a consumir menos. Entonces, pero vamos a suponer que armamos un equipo acá. Sí, bueno, vamos a hacer un edificio en Neuquén. Y hay uno que se encarga de elegir la arquitectura, otro se encarga de elegir la parte de, no sé, el revestimiento, y vos sos el inversor que se encarga de definir la climatización. 50 departamentos, digamos, normales, un dormitorio. ¿Son todos iguales o hay varias tipologías? Ponele que tengas uno de 2 dormitorios, de 1 dormitorio y un monoambiente, ponele. Un sistema mixto. Yo te puedo demostrar, hay un edificio en Bariloche. ¿Cómo sería un sistema mixto? Hay un edificio en Bariloche que tiene un sistema mixto. Los departamentos de 3 ambientes tienen caldera individual. Y los monoambientes, que son como 48 o 50 departamentos, esos todos van alimentados con agua caliente y calefacción del sistema central. O sea que armarías un sistema. Quedaste. No hice así, hice así. El instalador te ama, ¿no te imaginas? Sí, no, pero sí, es más, cuando esté terminado lo vamos a usar como ejemplo de lo que puede ser. No sé si un híbrido, pero un mix. ¿Por qué tiene que ser A o B? Porque puede ser los dos. A ver, a los que realmente vale la pena y justifica le pones una caldera mural, y a los otros O sea, ¿te imaginás saliendo en el departamento A con la caldera central, saliendo como Franchella, o el lunes el otro... que se le paró la caldera central? ¿Te imaginás, no? Y bueno... Pero es así. Que se arma. Bueno, pero a ver, vamos a ver cómo termina. Pero está bien, está... Bueno. Si no lo invita al vecino, a la vecina, yo tengo calefacción. El año que viene, cuando empiece a funcionar, te cuento. Bueno, una pregunta que hace Pilar, que ahora está en Buenos Aires haciendo su pasaporte, le mandamos saludos. Ella siempre le gusta preguntar tres cosas que tiene que tener una persona, un Daniel Pedrat, digamos, para lograr una carrera como la tuya, que pasó del momento de los caños, Pero ¿qué son para vos, si vos te aconsejar a alguien, decir, ¿cuáles son las tres cosas que vos le dirías a esta persona que arranca como un Pedrat en los 90 y dice, quiero ser como vos, Daniel? Tres cosas. Uno es inimitable. No, a ver, primero, nunca, no cerró ninguna puerta. No. Respeto muchísimo a la gente que tiene sus objetivos y yo voy a llegar acá y llegan. Pero creo que a veces la vida te va llevando, viste, los caminos. Vos decís, uno se traza un objetivo y después la vida se encarga misma de ir llevándote por un lado para el otro. Entonces, no ser inflexibles. O sea, siempre estar abiertos a nuevas posibilidades. Porque, si vos me preguntás a mí, termino en la venta de casualidad. Pero porque no tenía otra cosa en la vida, o sea, si no, no tenía para comer. No si no tenía para comer, pero tenía que trabajar. Entonces, eso es un tema, obviamente la flexibilidad, siempre estar atento a las nuevas posibilidades. A las oportunidades. Y que quizás, no sé si lo sabías, pero yo casi soy abogado. No. Bueno, pero evidentemente me voy a recibir en algún momento, pero no ejercer de abogado, y no sé si quiero ejercer de abogado porque ya tengo otra vida hecha, pero... Hoy, si me veo a años trabajando hoy, no lo sé. ¿Entendés? Pero siempre ser flexibles, o sea, estar abierto y mirar las cosas de otras perspectivas, no enfocarse. Porque a veces también enfocarse es quedarse en una cosa y no salir, estar siempre lo mismo. Entonces, ustedes también hicieron lo mismo. Son Santa Fe 50. Y mirá dónde llegaron. Porque se abren. Y nunca están cerrados, eso está bueno. Sí, número uno, entonces... ser tenaz, no bajar los brazos. O sea, eso es una enseñanza que lo tengo del deporte. O sea, te caes y te levantás. Te caes y te levantás, y te caes y te levantás. Y 1000 veces te vas a caer y 1000 veces te vas a levantar. Bien, esa fue la segunda, ¿la tercera? Y la tercera es que llegás a un punto en el cual también te golpean mucho. Y los golpes duelen, pero hay que bancársela y seguir para adelante. Pero no, son cosas que creo que, hay más, pero básicamente es esa, no ser inflexible, o sea, siempre ser flexible, tampoco un tiro al aire, y la tenacidad y saber que siempre está... No bajar los brazos. Bien. Sí, te lo quería preguntar porque, vos contaste, del desarrollo de tu carrera, que todos por ahí... La carrera de uno no tiene que ser ni la de Messi, ni la de Maradona, ni la de Ginóbili. Cada cual hizo de su vida un camino y fue yendo por lugares, le fueron pasando cosas y fuiste estando de los 1000 metros. Sos gerente de venta, para mí la empresa de calefacción más grande de Argentina... a mi gusto y prestigiosa en lo que es mi trabajo, en la que yo me siento más, identificado. Y está bueno esto de que vos nos cuentes un poco cosas como para que el tipo que te escucha lo sepa y lo aplique. Aparte vos sos entrenador de chicos de rugby que también te escuchan y creo que son buenas enseñanzas. No sé vos, Joaquín, si... La última que no se le hicimos, el top 3. Sacamos el top 3 de Baxi. ¿La 1? ¿La 1? Sí. No, a mí me gusta lo nuevo. A mí me gusta lo nuevo. Como todo, soy melancólico, después me gusta lo nuevo y me cuesta vender mi Hyundai Santa Fe 2011. Entonces me hago el moderno y tengo, y bueno, ¿viste? Y para venderla es como, no sé, me va a costar un montón, pero bueno. No, como caldera, de lo nuevo, las lunas Botec no hay con qué darme. Esa para vos es la caldera número 1. Hoy las 33 y las 40 son las calderas. La luna 3 la tengo en casa. Segunda. Y la tercera, en eso que no sé, capaz que lo dijo, ¿no? El mariscal, pero él siempre dice la Slim. Es el Ford Falcon, sí. No sé, capaz, si lo dijo coincidimos y si no, él habla de la Slim y los ojos le brillan. No. ¿Cómo que no lo dijo? No, la Slim no era lo. Uy, qué feo. ¿En serio? Puso la Eco Airway. Puso la Economa. Para mí, para quedar bien. Sí. La Economa. A ver, la Economa es la caldera que tenemos en el momento, es muy buena. Es lo que viene y son las nuevas. No existe más una caldera como la Slim. No existe más una caldera como la Luna. Es de todo también. O sea, todo. Hoy es todo mucho más efímero. Entonces, es así. Y si tuvieras que comprar una caldera. Esta pregunta se le dice al mariscal. Si desaparece Baxi, se fuma y tenés que comprar una caldera. ¿Se consiguen usadas? No hay más. Baxi no existe. Y tenés que salir, te está cagando de frío, tenés que ir a comprar una caldera a, no sé, a un representante de calefacción X que trabaja todas las marcas de caldera y Baxi no hay más. ¿Cuál compras? Pongo una bomba de calor. No tienes ningún. Ponés una bomba de calor. Sí. Bien. Está bien. No hay ninguna que por ahí decir. La bomba de calor es una caldera. Está bien. No sé, tendría que valorar en ese momento cuál hay. Pondré una caldera italiana. Bien. Una caldera italiana sí. Sí. Italiana seguro. Ninguna caldera italiana es mala. No de marcas italianas que vengan de China. Italiana. ¿Entendés? Hay varias en el mercado italiana. Sí, que hay muchas. ¿China pasa por Italia? No. Tiene que ser italiana. Sí. Italia. A ver, vos, ¿la Ferrari dónde viene? ¿Cómo? Ferrari viene de Italia. Bueno, lo mismo. Nos llevaron a manejar una Ferrari. Entonces. Bueno, le faltó decir eso también. ¿Por qué turbina? Ah, es verdad. ¿Por qué me pusiste turbina? Porque era insoportable. Porque a mí me conocen como turbina, digamos. Bueno. Vos imaginate, ahora está flaco, pero en ese momento estaba un poquito excedido de peso y era una locura, pues salía y cantaba la canción de Que Viva Maradona, 3, 4 de la mañana en Basaba, con la camiseta de Temperley en Venecia. O sea, fue un viaje inolvidable, pero era una turbina. Y era así. Entonces, Remolina, turbina, y quedó por ahí. Pará, turbina. Y bueno, quedó así. Sí, peor es otro que tenemos como socotroco, esas cosas. No, te iba a preguntar de la Hyundai y no vas a venderla. No, está muy bien, está por acá. En una sala. Bueno, Daniel, bueno, muchas gracias por, un placer. Por sentarte acá con nosotros. Espero que haya sido una experiencia muy buena. Vuelvo a lo del inicio. Creo que una de las cosas que tenés es tu optimismo y tu buena cara ante todo, pase lo que pase, desde que lo conozco. Así que en el peor momento, él siempre, este año la rompemos, cuando estaba en la caldera, bueno, así siempre. Este año la rompemos. Así que bueno, yo decírtelo, y bueno, agradecido siempre con vos. No, por favor. Por siempre tu buena onda, tu ayuda, siempre tratando de resolver los problemas. No, sí. Aparte de nada, yo creo que con algunos hay un cariño especial. Siempre algunos los vi crecer. No, no, la otra. ¿Eh? Los vi crecer. Espero que sea yo el del cariño especial. Pero bueno, vos ya tenés tu nueva pareja, yo me voy a hablar con quien tengo que hablar. Vos ya hiciste pareja con otro. Todas las empresas se sectorizan, bueno, lo técnico, lo comercial. A mí ya me desplazaste por el Mariscal, así que bueno. Yo tengo Mariscal. Así que bueno, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias Joaquín, gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes y bueno, será. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao, chao.